Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo sábado, 27 de agosto, a las 19:30, en el Teatro Argentino Julio César Giosio, se realizará un encuentro coral en el que participarán tres agrupaciones. Habrá un ensayo coral del coro de Avellaneda bajo la dirección del maestro Esteban Tozzi y los coros Polifónico Municipal y de Cámara Municipal de la ciudad de Mercedes, dirigidos estos dos últimos por la profesora Marianela Eschenone, con quien estoy en comunicación para que nos cuente más detalles de cómo va a ser este importante evento coral que se va a realizar en nuestra ciudad. ¿Cómo te va, Marianela? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Susana? Muy bien, gracias. Bueno, bien, bien, y contenta de que el coro comience con actividad, porque hace muy poquito que te has sumado como directora y, bueno, estamos ansiosos por escucharlos, ¿no? Bueno, sí, la verdad que sí, muy contenta yo también, porque, bueno, es un coro que se formó de cero, ahora hace apenas 2 meses que empezamos a ensayar, 2 meses y medio, y bueno, ya tenemos nuestra primera presentación, así que muy contenta por eso. Claro. Bueno, contanos un poquito cómo va a ser el repertorio que van a desarrollar tanto ustedes como el maestro Tozzi. Bueno, te comento. Por un lado, el coro municipal se desprende, digamos, en dos cuerpos diferentes, como te había comentado, que son el coro polifónico, que es de gente totalmente nueva en la actividad coral, gente que nunca cantó en coro y, bueno, que empezó este año a probar, a ver si les gustaba, y la verdad que es, bueno, un grupo bastante grande de gente y que está respondiendo muy bien a las actividades que hacemos y a las obras que les estoy dando. Así que, bueno, con ese coro apenas vamos a hacer 1 o 2 obras porque es un poquito el tiempo que tenemos de trabajo y, bueno, son todos muy nuevitos. Después está el coro de cámara municipal, que sí es de gente con más experiencia, ¿sí? Gente que ingresó por audición. Bueno, con esta gente ya, bueno, muchos ya han cantado conmigo en otros coros. Y muchos son nuevos también, que los conocí ahora, que empezaron en el otro grupo y pasaron al coro de cámara, o que están en ambos grupos, algunos. Y bueno, en esta ocasión vamos a hacer todo el repertorio popular. Porque, bueno, dado que el coro que viene de Buenos Aires también va a ser un repertorio popular, definimos que iba a ser todo popular en esta ocasión. El repertorio que trae el coro de Buenos Aires, que se llama Ensayo Coral de Avellaneda, dirigido por el maestro Tozzi, viene con todo repertorio de su propia autoría, ¿sí? Bueno, como yo te he comentado en alguna otra entrevista que me has hecho, él es un compositor argentino que tiene unas composiciones bellísimas, con el cual yo, bueno, he estado en contacto desde que inició la pandemia prácticamente, porque él es el que dirige el coro virtual este donde participa gente de toda Latinoamérica. Ajá. Entonces, bueno, así fue como lo conocí a él, ¿no? Cantando en su coro virtual. Y bueno, se me ocurrió invitarlo a él con su coro, que nada tiene que ver con este coro virtual en el que yo canto, pero bueno, es un coro muy lindo, la verdad que tuve el placer de conocerlos hace poquito, que fui a visitar un ensayo de ellos, suenan muy bien y además, bueno, gente muy macanuda, y bueno, nada, contentos de poder recibirlos y ellos también contentos de venir a Mercedes.
Claro, me imagino. Cuando vos decís música popular, ¿estamos hablando de ritmos de qué tipo? ¿Baladas, tango, folclore, qué canciones? Sí, bueno, mayormente popular argentino, mayormente. Ajá. Puede que hay algunas otras canciones que no son argentinas, pero sí, chacareras, gatos, tenemos también una milonga, ellos también traen algo de eso, y también canciones, ¿sí? Canciones compuestas por Esteban Tozzi, pero bueno, todo repertorio argentino en su mayoría. Después tenemos algo más, pero todo popular argentino. Bien, claro. Y aparte, otra cosa importante es que la entrada es libre y gratuita, ¿no? Que es un espectáculo, sí, de muy lindo nivel, pero que puede ir toda la familia, que es gratuito, y donde, bueno, vamos a escuchar por primera vez al coro municipal dirigido por vos. ¿Cómo te sentiste con esta nueva actividad, este nuevo desafío? Porque vos, desafíos son los que te sobran en tu carrera. Sí, bueno, la verdad que muy bien, muy cómoda. La gente del coro, bueno, la verdad que todos son macanudos, todos me recibieron muy bien. Si bien es un coro que, digamos, es una convocatoria que se hizo totalmente nueva, y fue toda gente nueva la que entró, sobre todo al coro polifónico, ¿no? Y bueno, nada, muy muy contenta, porque realmente pude desde el primer día tener logros con ellos. El primer día ya monté una obra coral a cuatro voces, y sonó, ¿sí? Así que, bueno, la verdad que ellos recontentos también, porque era su primera experiencia haciendo una obra coral, y lo pudieron hacer ya desde un primer ensayo. Claro. Así que muy muy bien. Y bueno, y es gente que, ya te digo, no tiene nada de experiencia, y que es un coro totalmente abierto a toda la comunidad. Bueno, vos sos muy talentosa, te viene de familia, así que aparte, cuando cantás sola, como te hemos escuchado en algunas cosas, justamente algunas cosas que hiciste con el maestro Tozzi, algunos solos, tenés una voz maravillosa, y bueno, y tenés muy, sos muy didáctica, ¿no? Me parece, así que creo que todo va a andar muy bien. Bueno, muchas gracias. Bueno, esperemos que sí. Sí, entonces, bueno, los invitamos a los oyentes a que el próximo sábado a las 19:30 en el Teatro Argentino Julio César Giosio, estarán presentes el ensayo coral de Avellaneda bajo la dirección del maestro Tozzi, y los coros polifónico municipal y de cámara municipal de la ciudad de Mercedes, dirigidos por Marianela Echenone. No se olviden que la entrada es libre y gratuita. Te deseamos lo mejor, Marianela, y bueno, descontamos que va a ser un gran éxito. Bueno, Susana, muchísimas gracias. Que sigas muy bien. Gracias, igualmente. Estuvimos con la profesora María Elena Echenone, que este próximo sábado 27 de agosto va a estar con los coros de cámara y municipal de la ciudad de Mercedes, presentándolos en sociedad. Lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente, y a tu lado como nunca me sentí, y por esas cosas raras de la vida, sin el beso de tu boca yo me vi. Amor de mis amores, reina mía, que me hiciste que no puedo consolarme sin poderte contemplar. Ya que pagaste el cuarto y cariño tan sincero, no me conseguirás que no te cumpla nunca más. Amor de mis amores, si dejaste de quererme, no hay cuidado que
Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9 Radio Fénix, una radio para toda la gente.